Batman and Robin, you got company. El Castigador o Punisher es uno de los personajes más violentos que tiene la Casa de las Ideas y por lo tanto ha sido siempre uno de los grandes desafíos que han tenido las adaptaciones de este personaje. Aquí en la segunda temporada nos encontramos con los dos villanos emblemáticos de Punisher, Jigsaw por un lado y John Pilgrim por el otro. Mafia y religión son los temas más preponderantes por ser dos temas totalmente apasionantes y que despiertan la imaginación de todos los escritores habidos y por haber. La vinculación de la mafia y la religión pudimos verla en El Padrino, tercera parte, esa gran obra de Francis Ford Coppola. Aquí, en Punisher, esperamos también ver esa vinculación entre Pilgrim y Jigsaw, dos personajes totalmente distintos, pero con un objetivo común: hacer desaparecer a Frank Castle. Los odios exacerbados, tanto de una parte como de otra, crean personajes con muchas capas de complejidad y estos a su vez nos dan acción, drama y sobre todo mucha pero mucha violencia. Y tenemos personajes con una gran profundidad psicológica y física, con daños visibles e invisibles. Por lo tanto, analizar estos personajes es intrínseco a la serie. Por lo tanto, esto es lo que hace atractiva a una serie como esta, donde se aprecia la profundidad del conflicto psíquico que tiene nuestro protagonista Frank Castle. Ahora comentemos también que esta serie, en esta segunda temporada, será cancelada por Netflix después que haya sido emitida en su totalidad. Lo mismo pasará con la otra serie que queda dentro del universo de Netflix, que es Jessica Jones, y que después de su cuarta temporada también será dada de baja de la grilla programática de Netflix. Por lo tanto, disfrutemos de lo que se viene aquí, porque tendremos mucho material para hablar, profundizar en estas reviews que se nos vienen próximamente. No puedo argumentar nada ante esa lógica.